Hola, ¿qué tal? Los saludo, les habla Ángelo Rico, profesor y director de Experium.es. Y hace algunos días publicamos un post en nuestra cuenta de Facebook, Experium.es, que personalmente me gustó y mucho. Y permítanme, se lo leo. Es una frase de Mark Zuckerberg, el creador de Facebook. Y en esta frase, Mark Zuckerberg dice lo siguiente: hace más de 10 años invité a 5 amigos de la Universidad de Harvard para comentarles una idea de negocios. Solamente 2 amigos asistieron a la reunión. Uno de ellos, Dustin Moskovitz, que ahora tiene una fortuna valorada en más de 9 mil millones de dólares. Y el segundo, Edward Saverin, que ahora tiene una fortuna valorada en 4,2 mil millones de dólares. Mark Zuckerberg remata esta frase diciendo lo siguiente: lo más caro en la vida es tener una mente cerrada. Lo más caro en la vida es tener una mente cerrada. La mayoría de la gente es pobre porque no logra nada. Y la mayoría de la gente no logra nada porque no está buscando nada. El que no busca, no encuentra. La mayoría de la gente tiene la mente lo suficientemente cerrada como para dejar pasar las oportunidades. Las oportunidades llegan, pero únicamente las podremos visualizar si nuestra mente está preparada para visualizarlas. Y nuestra mente únicamente estará preparada para identificar oportunidades cuando está abierta, cuando está educada, pero sobre todo cuando está en busca de algo, cuando está en busca de algo. Y esta es la clave del éxito en la vida. Esta es la clave del éxito personal, profesional, y es la clave de la riqueza. Solamente encontramos aquello que buscamos. Únicamente encontramos aquello que buscamos. Cuando yo vivía en un barrio pobre, y estoy hablando cuando tenía 17, 18 años, cuando vivía en el barrio de toda la vida, cuando yo salía a la calle, lo único que veía eran cosas feas, lo único que veía eran malos hábitos, lo único que observaba era gente ordinaria. Y eso era todo lo que yo veía cuando salía a la calle y cuando salía y observaba el barrio de toda la vida. Observen que era el sitio donde yo había pasado toda mi vida. Es decir, que yo debía estar acostumbrado a eso. Para mí eso debería ser lo normal. Sin embargo, cuando apenas tenía 17 o 18 años, yo empecé a sentirme inconforme con el sitio en el que vivía. Yo comencé a sentirme inconforme con las cosas que veía. Yo empecé a sentirme inconforme con la gente que trataba. Y yo no quiero menospreciar a nadie. Simplemente en mi corazón yo quería vivir de otra forma. Yo quería conocer otras personas. Yo quería tener otra calidad de vida. Yo quería estar expuesto a cosas mejores. En mi corazón yo sabía que en este mundo se podía vivir de una mejor manera. Yo sabía que en este mundo yo podría tratar con personas mejores que yo, con personas que tuviesen lo que llamo el fruto en el árbol. Yo quería tratar y entenderme con personas que tuviesen el fruto en el árbol. Yo quería tratar únicamente con personas que tuviesen el estilo de vida que yo quería tener. Yo quería tratar únicamente con personas que fuesen mejores que yo y que por lo tanto tuviesen mucho que enseñarme, de los cuales yo tuviese mucho que aprender. Lógicamente en el sitio que yo vivía no podía encontrar eso. Únicamente veía cosas feas, únicamente veía un sitio feo y únicamente podía ver gente fea. Eso era a lo único que yo tenía acceso. En mi corazón empecé a sentir ese inconformismo. En mi corazón empecé a sentir cómo la sangre me hervía. ¿Por qué me hervía la sangre?
porque pensaba que de esa forma tendría que vivir toda la vida, porque pensaba que nunca encontraría la forma de lograr una vida mejor, porque pensaba que lograr algo superior era imposible. Sin embargo, aunque yo no sabía qué buscar, porque realmente yo no sabía dónde buscar, no sabía lo que hacía falta, no sabía lo que tenía que aprender y mucho menos sabía lo que tenía que hacer, yo no sabía para dónde iba en la vida. Y como yo no sabía para dónde iba en la vida, era muy probable que me muriese en el sitio donde había nacido. Era muy probable que nunca pasara de allí. Era muy probable que esa vida fuese la única que yo llegase a conocer. Eso me dolía, eso me deprimía, eso me entristecía. Yo no sabía lo que hacía falta, yo no sabía lo que tenía que aprender, yo no sabía lo que tenía que hacer y yo no sabía el tipo de personas con las cuales me tenía que juntar. Pero en mi corazón yo comencé a buscar algo. Yo comencé a buscar algo de forma inconsciente. No lo comencé a buscar de forma consciente. Lo comencé a buscar de forma inconsciente. Y digo que lo comencé a buscar de forma inconsciente porque lo único que tenía era inconformismo. Lo único que tenía era tristeza. Lo único que tenía era una depresión enorme de pensar que eso era lo único que yo llegaría a lograr. Vivir en el barrio, trabajar para sobrevivir y tratar únicamente con personas iguales que yo. Tratar únicamente con personas iguales que yo. Observen que yo no estoy diciendo que ellos fuesen personas menos que yo o que estuvieran por debajo de mi nivel. Lo que yo estoy diciendo es que eran personas iguales que yo, con mis mismos resultados en la vida, con el mismo norte que yo tenía, que era ninguno, con las mismas posibilidades de sobresalir que yo tenía, que eran ningunas. Ellos eran iguales a mí, y como eran iguales de lo que yo era, probablemente todos terminaríamos en el mismo sitio porque todos lograríamos exactamente las mismas cosas. Nada. Eso me deprimía, eso me entristecía. Y era esa depresión y era esa tristeza que yo sentía en mi corazón lo que me puso de forma inconsciente a buscar una mejor forma de vivir. Como empecé a buscar una mejor forma de vivir, comencé a buscar una forma de sobresalir. Comencé a buscar de forma inconsciente el vehículo económico que necesitaba para sobresalir y para lograr algún éxito financiero o algún éxito económico. En la vida únicamente encontramos aquello que buscamos. Por eso debemos buscar las cosas de forma concreta. Por ejemplo, si pierdes un reloj en la calle, ¿qué te pones a buscar en la calle? El reloj. No te pones a buscar otras cosas, te enfocas en el reloj, buscas el reloj, indagas sobre las formas o los sitios donde podrías encontrar el reloj. Eso es lo que haces, buscas un objetivo de forma concreta. En aquella época yo no sabía ni siquiera lo que estaba buscando, lo único que tenía era tristeza. Lo único que tenía era depresión, lo único que tenía era un tormento interior de pensar que esa sería la vida que yo tendría por el resto de mi vida. No sabía lo que estaba buscando, pero comencé a buscar, comencé a indagar, comencé a pensar qué debería hacer para lograr cosas diferentes, qué debería aprender para lograr cosas diferentes, con quién debería tratar, a quién debería conocer para aprender y hacer cosas diferentes, cuál es el entorno que me serviría para lograr cosas diferentes, qué tipo de relaciones sociales debería rechazar y qué tipo de relaciones sociales debería buscar si yo quería cambiar, si yo quería hacer, pensar y tener hábitos diferentes que me llevasen a lugares y a tener resultados diferentes. Yo empecé a buscar. En algún momento, como lo he comentado en algún otro video,
En algún momento en la universidad encontré el mundo de las finanzas. Cuando encontré el mundo de las finanzas, encontré como una ramita a la cual sujetarme. Imagínate que estuvieras a punto de caer hacia un abismo muy profundo. Un abismo donde hay aridez, donde hay oscuridad, donde hay escasez, donde hay pobreza y donde hay todas aquellas cosas que ninguno de nosotros nos gustaría vivir. Imagínate que estás a punto de caer a ese abismo. Y cuando estás a punto de caer a ese abismo, encuentras algo a lo cual sujetarte. Pues bien, ese algo a lo cual yo logré sujetarme fue las finanzas. Fue un tema que hizo clic. Fue un tema con el cual congenié desde el principio. Fue un tema que yo visualicé y que de entrada me gustó. Fue un tema y fue un concepto que yo de entrada comprendí y asimilé. Entonces, como lo comprendí, lo asimilé y lo acepté, me aferré a él. Comencé a estudiar y a estudiar y a estudiar. Recuerden que yo estaba buscando algo, pero no sabía lo que estaba buscando. Cuando encontré el mundo de las finanzas, encontré un destello de ese algo que yo estaba buscando. Yo entendí de entrada que si yo comprendía el mundo de las finanzas y me volvía profesional en eso, comprendí que podría llegar a sobresalir en eso. Como congenié, como lo entendí, como lo asimilaba fácilmente, comencé a estudiar y estudiar y estudiar y estudiar, que es como ordeñar una vaca y ordeñar una vaca y ordeñar una vaca y ordeñar una vaca. Comencé a volverme experto en finanzas. En aquella época yo era mensajero, yo no trabajaba en finanzas, pero todo mi tiempo libre me lo pasaba estudiando finanzas y estudiando finanzas y estudiando todo lo que tiene que ver con las finanzas, control del riesgo, finanzas corporativas, todo lo que tiene que ver con las finanzas. En algún momento de tanto estudiar finanzas y estudiar finanzas, y observen que finanzas era una materia de la universidad, pero yo estudiaba mucho más de lo que me exigía la materia. Yo estudiaba más y más y más y más y más y más, porque encontré que era lo que necesitaba en mi vida. Yo no sé lo que tú necesites ahora mismo en tu vida. Yo estoy hablando de aquello que yo encontré que necesitaba en mi vida. Yo estaba buscando algo. Tú necesitas buscar algo, no sabemos qué es, pero necesitas empezarlo a buscar, necesitas comenzar esa tarea. Yo seguí estudiando finanzas y estudiando finanzas y estudiando finanzas. Y en algún momento de tanto estudiar finanzas, encontré el tema de las inversiones. Las inversiones es un campo de las finanzas. Las finanzas es un campo o es una materia de estudio muy amplio y las inversiones es apenas un campo dentro de esa gran materia que se llama finanzas. Encontré las inversiones y de inmediato hice clic con las inversiones. Yo no sé si alguna vez has sentido o si te has enamorado de alguien a primera vista, pero las inversiones fue algo de lo cual me enamoré a primera vista. Eso hizo clic en mi vida. Fue como algo que hizo clic en mi interior. Fue como si todas las piezas del rompecabezas se juntaran y ahora todo tenía un sentido. Ahora ya sabía a qué había venido a este mundo. Observen que cuando nosotros comenzamos a buscar, nosotros en el fondo lo que comenzamos a buscar es contestar la pregunta, ¿a qué vinimos a este mundo? ¿A qué vine a este mundo? ¿Por qué nací? ¿Cuáles son esas habilidades que si yo las desarrollo y las llevo a un estadio superior, me pueden llevar hasta la cima de mi profesión? ¿A qué vine a este mundo? Esa pregunta la tenemos que contestar, pero la única forma de contestar esa pregunta es cuando buscamos. Cuando estamos buscando, y la única forma de buscar algo es abriendo la mente, es tener la mente abierta, y la única forma de tener la mente abierta es educándonos. Cuando nosotros nos educamos, cuando nosotros leemos biografías, escuchamos audios, leemos libros, tratamos con gente exitosa, cuando nosotros nos educamos, comenzamos a visualizar otro estilo de vida. Nuestra mente comienza a creer que es posible. Y cuando nuestra mente comienza a creer que es posible, nuestra mente nos muestra el camino que nosotros tenemos que recorrer para hacerlo posible.
Cuando nosotros buscamos, nosotros le damos la orden a nuestra mente de que se abra, de que esté abierta a las posibilidades. Si yo no hubiese tenido la mente abierta, si yo no hubiese estado en la búsqueda de algo, si yo no hubiese estado inconforme, si yo no hubiese estado triste, si yo no hubiese estado deprimido, si yo no hubiese estado melancólico y si yo no hubiese tenido mi alma atormentada, si yo simplemente hubiese estado conforme y simplemente me hubiese sentado a pensar que esa era la vida que me tocó vivir, que así lo quiso Dios, o que nací pobre y moriré pobre, o si yo hubiese pensado que los pobres van al cielo y los ricos son malos, si yo hubiese sido conforme, nunca habría buscado. Y como nunca habría buscado, nunca habría encontrado, en mi caso, las finanzas. Y como nunca hubiese estudiado en profundidad las finanzas, nunca hubiese encontrado las inversiones. Si yo no hubiese buscado, no habría encontrado las finanzas, no habría encontrado las inversiones. Cuando nos educamos, le decimos a nuestra mente que se abra. Nuestra mente se empieza a visualizar, no de la forma en la cual vivimos ahora mismo, no en la forma o con la gente con la cual interactuamos, no en el entorno en el cual interactuamos, no el estilo de vida que disfrutamos, no. La mente empieza a visualizarse de otra forma y la mente empieza a creer que es posible. Y como la mente empieza a creer y a pensar que realmente nosotros somos capaces de lograr eso, como nuestra mente comienza a creer y a hacernos creer que es posible, nuestra mente nos comienza a mostrar el camino. Nuestra mente nos muestra el camino y a partir de allí nosotros pondremos la acción para recorrer ese camino. Nuestro camino es el camino al éxito. Nuestro camino es el camino hacia las metas, hacia nuestros sueños. Nuestra mente se abre y nuestra mente se abre porque se educa. Y como se educa, nos empieza a hacer pensar que es posible. Porque observen lo siguiente, si yo leo una biografía de alguien que nació pobre, de alguien que nació con limitaciones económicas, de alguien que tenía unos padres que eran obreros, de alguien que tuvo muchas dificultades o de alguien que no tuvo estudio, cualquiera que sea tu situación, si tú te identificas con esa persona, empiezas a creer que tú también puedes hacerlo. Tú empiezas a creer que es posible. Y observen que yo empecé a buscar algo de forma inconsciente, porque yo ni siquiera sabía lo que me hacía falta, por lo tanto tampoco sabía lo que tenía que buscar. Eso era inconsciente. Pero cuando nos comenzamos a educar, cuando comenzamos a leer biografías, a escuchar audios, cuando comenzamos a leer libros de educación financiera, cuando empezamos a tratar con mentores, con personas que han recorrido el camino, con personas que tienen el fruto en el árbol, cuando nosotros comenzamos a educarnos, comenzamos a visualizarnos y comenzamos a creer que nosotros también somos capaces de lograrlo. Pero la diferencia entre estar educado y no estar educado es que cuando no estamos educados, hacemos, si es que lo hacemos, hacemos las cosas de forma inconsciente, cometiendo muchos errores, dando tumbos, de pronto caminando el camino que no deberíamos recorrer o el camino equivocado. Pero cuando nosotros nos educamos y abrimos nuestra mente, traemos todos esos pensamientos del plano de la inconsciencia al plano de la conciencia. Ya sabremos hacia dónde ir, ya sabremos lo que tenemos que hacer, ya sabremos específicamente el tipo de personas que tenemos que atraer a nuestras vidas, ya sabemos el tipo de mentores que necesitamos en nuestras vidas, ya sabremos distinguir de entre aquellos que son falsos profetas o que son gurús o que se creen algo que realmente no son. Ya sabremos distinguir de entre ese grupo de personas a aquellas que realmente tienen el fruto en el árbol, a aquellas que realmente han recorrido el camino que tú quieres recorrer, a aquellas que han logrado tener lo que tú quieres tener. La clave es pasar del plano de la inconsciencia al plano de la conciencia. Y eso solamente lo lograremos educándonos. Únicamente podremos aprovechar, únicamente podremos identificar, únicamente podremos buscar y únicamente podremos atraer hacia nosotros las oportunidades cuando nuestra mente está abierta y no cuando nuestra mente está cerrada. Cuando la oportunidad toca nuestra puerta, es la ignorancia la que hace que pasemos de largo.
Muy bien, esto es todo lo que te quería comentar. Recuerda seguirnos a través de nuestra cuenta de Twitter, @ExperiumMarkets, y también a través de nuestro canal de inversiones y finanzas en YouTube llamado Experium Markets. Me despido, soy Ángelo Rico, profesor y analista. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.